Hola a todos en el Hijo del Rayo. Pues este videito nada más es para comentarles que la verdad es que nos da mucha risa cuando la gente se siente ofendida por las tremendas palabras que utilizo. Miren, el diccionario tiene un chingo de palabras y podemos utilizarlas todas. En el proceso de democratización de las sociedades es muy importante que todos utilicemos todas las pinches y putas palabras que queramos. A la chingada los pensamientos conservadores y a la chingada los pensamientos de los... Pues son priistas, güey. Son priistas y panuchos nefastos que están acostumbrados a esta pinche cortesía mamona, ¿no? La cortesía de cuando mandan un oficio al gobierno, dicen, por medio de este conducto me permito enviar un saludo a su persona que tan atinadamente dirige la oficina tal, en tal lado. Por al mismo tiempo, aprovecho la ocasión para solicitar su apoyo. Puras pinches mamadas, ya digan nada más lo que quieren. Dejen, ¿saben qué? Llegan las secretarias con los oficios, marcan con un marcador fluorescente lo que la gente pide y todo lo demás pinche palabrería la quita. Entonces tenemos que hacer comunicación eficaz, eficiente. ¿Y cómo la hacemos? Diciendo las cosas como son. Yo no voy a estar diciendo, ay, eres un poco tonto, te apendejaste, puto, al chingada. Ahora, si tú te sientes ofendido, pues ya te cagaste, ¿no? Porque imagínate que yo volteo en la calle, alguien me grita, puto, pues hizo el puto. Ah, pero que a unos que no les gusta que les digan putos, bueno, pues que les digan mayates, chotos, venados, muerde almohadas, no sé. Pero hay unos muy cookies que quieren que les digan gay, como si eso les quitara lo puto. A ver, ¿qué pedo con las palabras? Las palabras son fundamentales para que nos entendamos. Y una persona que puede utilizar todas las palabras, por supuesto que les voy a decir que tiene una característica muy interesante. El que maneja más vocabulario es más inteligente y puede solucionar los problemas más rápidamente. Es decir, todos los conservadores y mamones que les gusta que les estén besando las pinches patas, todos esos cabrones, por eso son tan lentos, por eso la burocracia es tan lenta. Porque la gente que está ahí no piensa, obedece y quiere que todo el mundo obedezca. Y fomentan esta violencia pasivo-agresiva, en donde tú no dices, buenas tardes, señorita, ¿cómo le va? Va a decir, señorita, vengo por esto. Dígame, buenas tardes, al menos. Ay, ¿saben qué? Ya estoy hasta la madre de entrar a las oficinas, ver a las pinches secretarias tragando unas pinches tortas, groseras, bien maquilladas, y que ellas son como que las secretarias del funcionario. No, putas, mami. Y ya esta onda mamona de los tlatoanis priistas del Estado de México, que quieren que todo el mundo le diga, señor gobernador. ¿Qué pido? Pues no son tlatoanis, ya la época del mundo prehispánico se acabó. Ya miren, particularmente todo el grupo Tlacomulco y todos estos cabrones, vamos a decírselos clarito. Los aztecas, ¿saben qué decían del dios Tolo? Que tanto veneran ellos, que era el dios de los agachados. Porque el dios de los agachados todo el tiempo pues tenía un pueblo agachado, no oponían resistencia. Es lo que ellos quieren, que todos adoremos al dios Tolo. Pero no, no se puede. Y si no les gustan las palabras, pues ¿qué creen? Pues hablen otro idioma o váyanse a la chingada. Por supuesto, váyanse Ximoline, en chinga. Y es así como hemos dicho que se dice en náhuatl. Un saludo y a todos los ofendidos. Ay, por favor, échense agua bendita en las orejas a ver qué pasa. De todas maneras no funciona. Dios no existe. Adiós.